Hablaremos esta noche de William Mumler, que era un señor que vivía en los Estados Unidos. Ubiquémonos allí, allá por las décadas de 1850 y 1860. Por aquel entonces, algunos fotógrafos y daguerrotipistas experimentaron con nuevos efectos, sobre todo en aquel que llamaban doble exposición. Algunos fotógrafos sin escrúpulos se dieron cuenta de que podían explotar estas técnicas para obtener un beneficio económico. Contaremos la historia de William Mumler, que según él mismo decía, era capaz de fotografiar a los espíritus. Discúlpeme, pero mire cómo se me ha puesto, señor, por favor, la piel. El contexto lo ayudó. En 1860, Estados Unidos estaba en plena guerra civil. Había muchos muertos, mucho dolor. Los supervivientes, desesperados por encontrar algún signo de vida duradera, se aferraban a cualquier esperanza. Mumler se inició en el arte de la fotografía espiritista por accidente en 1861, cuando tenía 29 años y trabajaba de joyero en Boston. Un día, mientras estaba trabajando en un autorretrato, descubrió la forma misteriosa de una chica joven en el negativo. Bueno, Mumler mostró la placa fotográfica a sus amistades, diciéndoles que era muy parecida a una prima suya que había muerto. Casi sin promoverlo él, los que vieron la foto dijeron que efectivamente era la prima finada y lo felicitaron por el milagro. Claro. Todos tenían ganas de creer. Claro, cuando uno tiene ganas de creer, cree. La noticia empezó a difundirse y la verdad es que el espíritu de su prima, con toda probabilidad, no era más que el residuo de un anterior negativo capturado con la misma placa. Pero Mumler vio el filón. Acababa de nacer la fotografía espiritista. Mumler largó su trabajo de joyero y abrió su primer estudio. Su mujer, Ana, se unió al negocio. Era Hannah, en realidad. Hannah era la encargada de recibir a los clientes, con los que acostumbraba a tener una pequeña charla en la que solían hablar, bueno, de los espíritus que querían ver aparecer antes de pasar a la sesión fotográfica propiamente dicha. Mumler decía, se encargaba de canalizar hacia la cámara la fuerza que circulaba a través de él mismo. Bueno, tan simple como eso, ¿no? Lo que se veía en la foto como resultado era a uno mismo sentado donde Mumler le decía, y alrededor, a veces tomando nuestros hombros, o flotante, o a un costado, la imagen brumosa del ser querido finado. Mm. Los honorarios de Mumler eran exorbitantes. Cobraba 5 veces el precio habitual de la época, e incluso sin garantía ninguna de que aparecieran espíritus. Y muchas veces así ocurría, y sus clientes tenían que pagar por varias sesiones fotográficas hasta que por ahí aparecía alguien, muerto querido. Los fotógrafos de Boston estaban muy enojados. James Black, uno de ellos, creía que todo era un engaño. Black apostó $50 con Mumler a que sería capaz de descubrirlo. Examinó la cámara, la placa, el sistema de procesado de Mumler, incluso llegó a entrar en el cuarto oscuro con él. La crónica habla de la asombrosa incredulidad de Black cuando una imagen con forma fantasmagórica apareció en el negativo, y esta revelación parece que lo hizo salir rajando al incrédulo Black. En 1863, en un ensayo para el Atlantic Monthly, Oliver Wendell, otro fotógrafo, no solo explicaba paso a paso las instrucciones para obtener una doble exposición, sino que además hacía referencia a la popularidad de las fotos de Mumler. Con un fondo apropiado, fotografías así son un refugio para las mentes débiles, dijo Wendell.
Para él, una madre que acababa de perder a un hijo y que quería tener una foto de su espíritu, bueno, se conformaba con poco, ¿no? Una mancha con apariencia de ropa de niño en la foto o una confusa forma redondeada bastaría para convertirla en la cara del niño. El negocio de Mumbler empezó a tambalear por algunos errores. Incluso algunos prominentes espiritistas que estaban de su lado, bueno, habían quedado atónitos al descubrir que algunos de los espíritus que aparecían en las fotografías de Mumbler eran personas que todavía estaban vivas y que habían quedado como residuo en las placas y que él usaba como tía, como primo, como padre o hermana de cualquiera. En otros casos se acusaba a este niato de haber entrado en las casas de los clientes y haber robado fotos de los familiares muertos. Cartas enviadas a los periódicos dieron a conocer estas dobles exposiciones y la reputación de Mumbler se resintió. Mumbler decidió que era mejor mudarse a otra ciudad. En 1868 llegó a Nueva York. Allí siguió con el oficio y se convirtió en el fotógrafo espiritista más conocido de la ciudad. Y otra vez el éxito lo puso en la mira de los escépticos. El 16 de marzo de 1869, un caballero visitó el estudio de Mumbler en Broadway. Se presentó como William Bowditch y solicitó a Mumbler un retrato con un familiar difunto. Después de pagar por la foto, pero no poder ver al espíritu prometido, Bowditch reveló que él también escondía un secreto. Su nombre verdadero era Joseph Tucker y en realidad era un alguacil de la policía de Nueva York trabajando de incógnito. Era el final de una investigación policial contra Mumbler. Tucker arrestó a Mumbler, titulares de los diarios. Espiritismo a los tribunales. Un fraude estupendo. El presunto timo de la fotografía espiritista. Sí. Y hubo juicio. La sala se llenó de espiritistas que se habían dado cita para mostrar su apoyo a Mumbler. Gritaban que la policía no permitía la intención lícita de verse con los muertos. William Mumbler se transformó en un símbolo. El verdadero acusado era el movimiento espiritista. El juicio se abrió con la llamada al estrado del alguacil Tucker por parte del fiscal. Bueno, Tucker relató detalladamente su sesión fotográfica con Mumbler y entonces, aparentemente convencido de que el testimonio de Tucker era más que suficiente para el procesamiento, el fiscal concluyó su alegato. Mumbler había reunido un equipo de defensores un tanto pintoresco, liderado por John Townsend, un abogado muy agresivo. Los primeros testigos llamados fueron fotógrafos amigos de Mumbler y todos ellos habían comprobado el trabajo sin detectar ninguna trampa. A los fotógrafos les siguió un desfile de clientes. Uno a uno testificaron en defensa de Mumbler, aferrándose a sus fotografías que se mostraron en la sala y pasaron a convertirse en pruebas. Uno de los clientes que había visto a su esposa suplicó al juez que por favor no le dijera nunca que la foto era falsa. Con estos testigos, la defensa había puesto en serias dificultades al fiscal. ¿Cómo podía Mumbler ser acusado de engañar a gente que claramente sostenía ver a sus seres amados en la fotografía? Bueno, la acusación se dio cuenta de que había cerrado su caso demasiado pronto y de que el testimonio de alguacil sería insuficiente para probar el fraude de Mumbler. Así que reabrieron el caso, la fiscalía llamó a declarar a su propia batería de fotógrafos, cada uno de los cuales explicaba con sumo detalle cómo, usando exposiciones dobles, o cómplices disfrazados, lentes y otros trucos, Mumbler podía crear sus apariciones. Apareció hasta Phineas Taylor Barnum,
que fue llamado como testigo de la acusación y ofreció una de sus más grandes actuaciones. Como rey nacional de la farsa y el espectáculo, causó sensación. Recuérdase que este Barnum es el del circo, ¿no? El del circo Barnum, que estaba lleno de seres falsos. Barnum hablaba de una compra de fotografías espiritistas falsas unos años antes para su museo. Durante su testimonio, Barnum aseguró que la persona a la que había comprado esas fotografías no era otro que William Mandler. Digamos que Barnum no quería que nadie compitiera con él en el campeonato de falsarios y mentirosos. El abogado defensor aprovechó la reputación de farsante que tenía Barnum para desacreditarlo. Dijo, es un hombre que apesta a fraude. El abogado también le recordó algunas de las curiosidades que Barnum había exhibido en su museo, como la sirena de Fichi o el caballo lanugo. El juez dio un veredicto ambiguo. Daba la razón al fiscal, afirmando que estaba moralmente convencido de que Mandler utilizaba el engaño y el fraude. Sin embargo, ponía en libertad al fotógrafo. El fiscal había sido incapaz de señalar qué engaños usaba Mandler. Y entonces lo liberaron y junto con sus camaradas celebró muchísimo esta liberación. Inmediatamente después del juicio decidió dejar Nueva York y volver a Boston, donde abriría otro estudio fotográfico, aunque mucho más modesto. Mandler continuó con su extraña profesión, fotografiando a los supuestos parientes muertos de personas que buscaban consuelo. Pero su foto más famosa la realizó justamente en esta época, a final de su carrera. Se presentó una viuda de negro, tapada con velo y dando un nombre falso, es decir, no se sabía quién era. Pidió sacarse una foto. Dijo estar destrozada por el asesinato de su marido y la muerte de 3 de sus 4 hijos antes de cumplir los 18. Había recurrido hacía tiempo al espiritismo para obtener consuelo, pero no había conseguido nada. Decidida a no dejarse engañar, no reveló su rostro hasta justo el momento de la foto. Mandler no la reconoció, o eso aseguraba, hasta el momento de revelar la fotografía, el momento en que el espíritu de su marido apareció detrás de ella, apoyando sus manos sobre sus hombros. Y la mujer era Mary Todd Lincoln, viuda de Abraham Lincoln, que se llevó, agradecida, emocionada y creyente, una foto con la figura etérea de su esposo tomando sus hombros. Mandler murió a los pocos años, en 1884, en la más absoluta pobreza. Nunca consiguió recuperarse de los gastos que le costó su defensa en el juicio. Pese a todo, Mandler mantuvo hasta el final que él era únicamente un mero instrumento para la revelación de la hermosa verdad. Para que nadie pudiera probar lo contrario, Mandler destruyó todos sus negativos poco antes de su muerte. Esta es la historia de William Mandler, el fotógrafo espiritista. Además me gusta porque son más fuertes, resultaron más fuertes las evidencias de los espíritus que del fraude. Sí. De modo que siempre así quedó. Así, ¿no? Un párrafo también para Mary Todd Lincoln, que según parece fue una persona que arruinó la vida de Abraham Lincoln. ¿Ah, sí? Sí, parece que era una cosa seria, ¿no? Bien, algún día quiero decir, hablaremos de ella y del matrimonio desgraciado que tuvo Abraham Lincoln. Por eso lo extrañaría. Sí. Por eso lo extrañaría. Sí, realmente. Bueno, ¿con qué canción podemos ilustrar esta extraña historia? Vamos a escuchar el tango Nubes de Humo, que evidentemente fue compuesto en atención a estos sucesos. Bueno, no está confirmado eso, ¿no? Porque yo diría que es evidente que es un tango que se refiere a las apariciones en las fotos que tomaba este hombre, William Mandler.
nubes de humo, obviamente. Bueno, no, obviamente, no sé. Creo que el tango habla del cigarrillo también. No, ¿qué cigarrillo? Confesiones. Son espectros. Vamos a escuchar a Hugo del Carril en este hermoso tango.